Bea Rice M10 2023. Es el bicho que tenemos hoy aquí. De nuevo, gracias a Bike Stocks. En este caso, como digo, tenemos el nuevo modelo 2023. Se mantiene las mismas geometrías que el anterior. Los cambios son leves, pero son importantes, creo yo. En esta Orbea Rise han conseguido bajar un poquito el peso, hacerla más ligera aún si cabe. De hecho, en el modelo, creo que es el M Limited, el tope de gama, la bici creo que está pesando 15.900 o algo así. Menos de 16 kilos para una e-bike me parece una locura. En este caso tenemos la M10, es un poquito más pesada, sigue siendo muy ligera. Y como decía, los cambios son leves, pero son importantes. El primer cambio que podemos ver es el de la violeta, que ha cambiado este año. La violeta la han rediseñado, la han hecho un poquito más ligera y además han añadido aquí dentro un multiherramienta pequeñito. Bueno, el sistema de suspensión sigue siendo el mismo, pero el diseño de la violeta ha cambiado. Motor. Tenemos un motor EP801, que es la nueva versión, el RS. Bueno, las siglas RS, si no recuerdo mal, es Rider Synergy o una cosa así. Este motor lo que tiene de especial, que aparte de ser diseñado en colaboración Ordea con Shimano, es que tiene una manera de asistirte súper natural. Además, para ejercer en los pedales, más te ayuda el motor. La verdad es que me gusta muchísimo. Me gusta mucho la forma que tiene de asistir. El motor EP801 pesa 2,6 kilos. Es un peso muy muy bajo. Además, este motor permite la utilización con el nuevo sistema de Shimano DI2, el XT, el sistema este de cambio automático. La batería de 360, como en todos los modelos de carbono, la batería por defecto viene la de 360, la más pequeña, pero tenéis la posibilidad de pedir la de 540. El sobrecoste, si no recuerdo mal, es de unos 150 euros. Aparte de esto, si veis que con 540 os quedáis cortos, siempre tenéis la posibilidad de añadirle el range extender, que sumáis otros 252 vatios hora a los 540 anteriormente mencionados. El range extender, el precio ronda los 500 euros. El display este año ha cambiado, lo han rediseñado un poquito. Si no recordáis mal, el antiguamente, bueno, display, por llamarlo de alguna manera, porque aquí realmente no enseña nada, pero antiguamente teníamos aquí un cacharrito donde veíamos la asistencia de la batería. Este año tenemos aquí rediseñado todo esto, donde podemos ver por un lado batería y aquí abajo sistema, asistencia. Si por ejemplo no os gusta el tipo de display este que trae y queréis un display de verdad con pantallita y demás, también podéis añadirlo en la customización del mayo de Orbea por 100 euros. Cabe decir, y creo que es importante, que el cambio de la batería de 360 a la de 540 solo supone un incremento de 800 gramos, que no me parece demasiado para el beneficio que te otorga ese incremento de batería. Y lo que decía, si la pedís con el extender, pues ya nos vamos a 792, que me parece una barbaridad para una bicicleta ligera. Los recorridos de la bicicleta siguen siendo iguales, lo mismo que la geometría, como he dicho. Los recorridos son 150 adelante en este caso y 140 detrás. También hay otras versiones que vienen con 140 adelante. El cuadro está fabricado en carbono OMR, en este caso, o la versión H, las versiones H, que son en aluminio hidroformado. Este modelo en concreto viene con la horquilla Fox 36, la Factory, con 150 de recorrido y cartucho Grip 2. En el cockpit tenemos manillar de la marca OC, Orbea Components, en carbono, 800 de ancho y altura de 20 milímetros. Frenos Shimano M6120. La verdad es que en cuanto a frenos podría tener algo mejor, la verdad, porque no deja de ser una bici de 8.500 euros y me parece que los frenos escasean un poquito. Aunque no van mal, la verdad es que frenan bien, pero debería, yo creo, que al menos unos XT. Ruedas tiene, monta
Ruedas Oquo, que es la nueva marca de ruedas de Orbea. Neumático delantero y trasero Dissector. Fija de la misma marca que el manillar, OC, como casi todos los periféricos de este modelo. La longitud de la tija, si pedís la bicicleta desde la página web, por ejemplo, te podéis seleccionar la, el largo del recorrido, desde 125 hasta los 200. Geometría. Os voy a poner en pantalla la geometría, de todos modos os la canto. 65,5 de lanzamiento de horquilla, con la de 150, si es la de 140 no, son 66. 76,5 ángulo de sillín, de nuevo, si es con la horquilla de 140 nos vamos a 77. 445 longitud de vainas en todas las tallas, eso es importante añadirlo. Hay marcas que hacen bien y cada talla tiene una longitud de vaina diferente. En este caso, todas las tallas con la misma longitud de vaina. Distancia entre ejes, 1229 en talla L, que es este caso. En Rich, 474 y un stack de 627. Unos números que son bastante estándar en bicicletas de este estilo all mountain. Estoy aquí recuperando el aliento y Jordi ya ha llegado por aquí. Se me olvidó antes comentar una cosa importante del cuadro, es que este año, como muchas bicicletas, se están metiendo el guiado por la dirección, ya sabéis, para ayudar a los mecánicos a hacer mantenimiento. Pues toma, eso, bueno, tendrá un sentido estético porque quitas cables de por medio. Sé que también es porque le han metido a la dirección un sistema, que me vais a perdonar, pero no recuerdo el nombre, que limita lo que puede girar el manillar. Esto lo hacen por proteger al cuadro frente a caídas y demás, que si te caes y si se gira mucho el cuadro, pues que no te lo dañe. Eso es decir, ni la horquilla ni los mandos, pero no veo que toque ni una cosa ni la otra, así que ya veis, por tocar los huevos principalmente. Vamos. Efectivamente.
Pues ya estoy de vuelta en Bike Stocks, y antes de entrar a devolver la bicha quería grabaros unas conclusiones finales. Bueno, el tema es, primero que esta bicicleta es un 10. Esta bicicleta va muy bien. Creo que la geometría es muy acertada y por eso lo han cambiado, porque creo que para una bicicleta de este tipo el mountain o trail o como le queráis llamar, es el benchmark. O sea, creo que es ideal para el uso que hay que dar a esta bicicleta. La batería, a la de 360, quizás a mí se me antoja un poquito escasa, pero teniendo la posibilidad de poner la de 540, pues perfecto. Es que sería ideal con esa batería. En cuanto al montaje, pues antes lo he comentado, me parece que lleva algunos unos componentes, sobre todo los frenos, bielas y alguna cosita más que se queda un poco corto, sobre todo para el precio de la bicicleta. Pero no es algo exclusivo de Orbea, es algo que de todas las marcas, que están subiendo precios y bajando componentes. No sé dónde vamos a llegar. Al final vamos a tener bicicletas de 10.000 euros montadas con Deores, pero bueno, mientras sigamos pagando, ¿no? En conclusión, ¿me la compraría o no? Pues, claro, me la compraría. Yo, si me la tuviera que comprar, la pediría con la batería de 540, sí o sí. Pagaría el upgrade de frenos, que con el Mayo puedes cambiarlos, puedes poner unos XT. Y ya está, poco más. Quizás neumáticos, a mí me gusta, soy muy fan de Minion. Pues Minion delante y detrás. Y yo creo que ya está. La bici me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho. Y sin duda la compraría. Me parece que es una bicicleta perfecta para todo uso en la montaña.